¿Estás hablando? No te escucho, ¿eh? Creo que es mucho. Ahora. Te iba a decir en plan, si has dicho algo, no te he escuchado nada. San Pedro. Ay, ¿qué tal todo? Llevo 2 victorias seguidas. Wow. Le voy a dar un por culo a Blaze. Tremendo. O no he perdido ninguna. Ojo. Bien. ¿Tú qué? ¿Eh? ¿Yo qué? Tienes que decirme. ¿Yo qué? ¿Qué tienes que contar? No, te iba a preguntar. Es que tengo aquí un mensaje y llamadas perdidas de Blaze. ¿Sabes? El mensaje me ha preocupado un poco. Digo, no vaya a ser que haya pasado. ¿Qué ponían el mensaje? No, la nueva normativa de seguridad. ¡Ah! Pues no sé. Bueno, yo es que no sé qué pasó del todo. Yo estaba en... Justamente ese día. Uh-huh. No estaba trabajando y me llamó un poco agobiado diciéndome que cerrase, que si pasaba cualquier cosa, que no sé qué. Claro, es que, o sea... No sé si pasó algo en el local o... Es que te explico, ¿vale? O sea, hoy me he despertado súper tranquilito, ¿sabes? Uy, bueno, claro, te explico. Hoy me he levantado súper tranquilito, ¿sabes? Diciendo, ¡buah! Todo relax, de puta madre... Y me encuentro un mensaje suyo diciendo... Buenas, Cero. Actualización de las normativas de seguridad de la bala dorada. A todo individuo que vaya a entrar en el local, siempre arma en mano tú, regístralos, y cualquier tipo de arma que pueda llegar a tener, requísalo. A ver, no lo hemos estado haciendo, pero no sé, habría que hacer una reunión en el local. Claro... Yo quería preguntarte porque digo, hostia... hace días de esto, pero sí que es verdad... Es que ha sido tan estricto que me ha dado miedo, la verdad. Digo, hostia, ¿qué ha pasado? ¿Un tiroteo o algo? No lo sé del todo, la verdad. Lo que te estaba diciendo, que no se está haciendo, la verdad. Y además estamos teniendo mucha clientela. Ayer estuve yo sola toda la tarde y me quería pegar un tiro, ¿eh? Sí, me he encontrado antes a uno de los que trabajan en el red. Porque está hablando y claro, se conoce que ha estado viniendo estos días que yo no estaba. Y me empieza a decir, no, muy, muy majo, la verdad, yo ningún problema. Si os queréis pasar por ahí, la primera copa gratis, que me habéis tratado siempre que he venido súper bien. No será un tal Wall. Ese, justo. Justo. De hecho, dice, me ha estado atendiendo una chica, Saya se llama. Un trocito de pan. Y yo en plan, sí, es un trocito de pan, la verdad que sí. Sí, a ratos. yo me he callado, no te... O sea, no... He visto como mucha adulación ahí y yo, sí, es un cachito de pan, es maravillosa. No le cuentes eso a Blaze, por favor. No, cero. Pero es que me ha hecho gracia, ¿sabes? Yo barriendo para casa. En plan, ¡buah! Es una chica maravillosa. En plan, ¡buah! Una cosa... Que ayer como 4 tíos me pidieron el número de teléfono. Yo quería llorar ya, en plan, sí. Basta, por favor. Se haya solicitado. Basta. Está solicitada. Es lo que tiene. Que todos muy majos, de verdad, pero no sé, a veces cuando te entran de primeras y te piden el número de teléfonos, como tengo miedo. Sí, ¿no? De esto de... Oye, que encima estoy trabajando, que gente, ¿vale? Majísima, que no me quejo, que son bellísimas personas. Bueno, tampoco los conozco mucho, ¿no? Pero fue un poco violento, la verdad. Ya, sí, a veces pasa. De hecho... comprenden el... De primeras no pidas el número de teléfono, por favor. Yo que sé, te permito hasta una broma. Una broma. No, yo soy muy sociable dentro, claro, de lo que cabe. Pero, coño, dile hola al menos. Sí, no, a ver, una charla tranquilamente. Sí, aunque sea, un cafecito. Ay, Dios. Oye, a mí si me van invitando a cafés por ahí, yo no me quejo, ¿eh? A mí que intenten todo lo que quieran. Pero tú de que te quejas asqueroso. Yo de todo. ¿Yo? De todo. Vaya. De todo, absolutamente todo. Vaya. Me quejo concretamente de que hoy digo, va, voy a trabajar un poco, que llevo unos días sin currar. Voy y digo, ah, no hay agua. Qué gracioso, no hay agua. Con lo cual, 1000 de vi no hay. Todo mal, todo mal. Y digo, bueno, pues viendo el stock que tenemos, voy a chapar. Y de repente empieza a entrar gente y yo... Bueno, pues esa fue mi tarde, queriendo cerrar porque me quedé sin producto. A ver, yo lo dije bien claro. O sea, estuve con Wolf después de eso. ¿Sí? Te digo, escúchame, tío, porque pidió tres combis. Y dije, sí. No doy. No bueno, doy. Pues con tres combis no das, pues imagínate cuando te vienen y te dicen 20, 20. Y yo, sí, ¿qué? No, sí, ya me ha contado la historia también. Buah, tremendo, de verdad. Claro, es que a mí me hizo gracia porque digo, macho, me voy de vacaciones, ni siquiera una semana, 4 días. Y la que se lía en un momento. No sé, de verdad, pero es demasiado. Está siendo demasiado. Pues yo a ver cuándo se despierta Blaze, porque me gustaría hablar con él a ver qué pasa. Es que te has perdido muchas cosas, ¿eh? Ya, me he dado cuenta. En nada de Dios te has perdido. Pero, escúchame, tenía, y no va en broma, 27 llamadas perdidas. Tenía 20, y yo en plan, o alguien ha muerto, ya, o me he perdido de mucho trabajo. Uy, yo tengo que hablar contigo. Uy, cuenta. Sí, aquí no. Aquí, casualmente, no, bueno, porque hay orejas, cámaras y de todo. Tengo el coche abajo, vamos a dar un paseo. Vale, quieras. Sí. Chisme, o sea, a mí no me jodas. Chisme. Me acabo de enterar de que aquí hay un gimnasio, ¿sabes lo que te quiero decir? ¿Qué? ¿En serio? Es la primera vez que entro aquí, ¿vale? ¿Nunca te has enfrentado a Chapi? ¿Qué va? No te creo. Pues si me echó la bronca... Me echó la bronca el otro día. No sé si Blaze o... ¿Por qué? Porque trabajo mucho y luego me voy de fiesta. ¿Cómo que trabajas mucho y te vas de fiesta? ¿Pero por qué te echó la bronca? No, porque solamente me ve trabajando. Y en plan, cabrón. Claro, es que... eso es mi vida. Últimamente me meto, empiezo a trabajar, pero digo, nada, voy a trabajar una horita, mis cojones. Empieza a llegar gente, claro, gente. Es que te entretienes más de lo que parece. Es que... es más entretenido de lo que parece. Me cago en Dios. Vale. Claro, luego pasa lo que pasa. ¿Y qué es lo que pasa? Pues porque trabajas el día entero. Vamos en mi coche. ¿Tienes coche? ¿Es este? Sí, es el mismo que el tuyo. ¿Y dónde has aparcado tú? Ah. Pues voy a aprovechar y voy a guardar el mío, ¿vale? Vale. Porque no me fío. Hostia, pero igual hasta el color, ¿eh? Ya, es que no lo he tuneado. Hostia puta, espérate, voy a guardarlo. Ok. Espera, que me he morido. No te preocupes, a veces pasa. ¿Y para dónde quieres ir? Yo pensé, ¿quieres ir a algún sitio tranquilo? Como quieras. ¿O quieres ir a la balada y nos apalancamos allí? No podemos abrirlo, pero venga, vale. Como, no sé, más o menos para... Bueno... A ver, como sitio si no, para hablar es... Espera. Vale, me espero. No sé, algún sitio que no... Que sepamos que no... A ver, podemos ir hasta la playa si quieres, ¿eh? Márcame donde tú quieras. O sea, podemos... Sea el norte, sea donde te salga los bus. Por poder, podemos ir a, incluso al... yo qué sé. Esto es más difícil de lo que parece. No me digas. Al final vamos a la Vale y que le dé por culo. Mato. Vale, pues márcamelo porque desde aquí. Sí, sí, sí. A ver este señor. Porque si es chisme... Es chisme, sí. Uy, 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 uy. A ver, es algo entre tú y yo. Yo no he roto nada, ¿eh? ¿Cómo que no has roto nada? Yo, por si acaso. Joder. Si hay que pagar, me ha surgido algo. Que no hay que pagar nada, imbécil. Ay. Ay, pues a ver qué es. Miedo me das. Eso sí, le tuve que echar la bronca al Wolf. ¿A Wolf? ¿Por qué? Porque aparcó en la puerta. ¿Cómo que aparcó en la puerta? La madre lo parió. O sea, vio los carteles. Sí. Y dijo, bueno, pues aparco, no exactamente en el cartel, sino detrás del cartel. Ah, GG. Y dije, bueno, ok. ¿Lo matamos o lo dejamos? Me ha caído bien. Es más gente. Al menos parece. Sí, no se le ve mal al chico. Vale. Es cuando le entro en servicio y viene todo el creep. Te iba a decir justo, ni se te ocurra ticar. Que si te quieres reír, he dejado yo en la aplicación lo que tenemos. ¿Cómo? En el inventario, que he dejado yo en la aplicación cuánto inventario tenemos. Voy a mirarlo porque yo el otro día hice el pedido. Así que... ¿Hiciste pedido? Jaja, qué gracioso. ¿Cómo que jaja, qué gracioso? ¿Por qué? Mira el inventario. ¿Qué tenemos? ¿Cómo? ¡Jaja, ja, qué gracioso! ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Jaja, ja, qué gracioso! ¿Y eso? ¿Vosotros sabréis? Yo me he despertado hoy así. No sé, yo anoche... Yo anoche me fui a dormir antes que ellos, así que... Hostia, pues no sé qué pasó anoche, pero... Y te han contestado, pero muy raro, porque siempre sobra... Yo qué sé. Ay, no entiendo nada, de verdad. Yo tampoco. Rarete un cojón, ¿eh? Es que de repente hoy me despierto, vengo y digo, venga, voy a estar en el servicio así un ratete, hasta que no sé qué, hasta que no sé cuál. Y de repente me pongo a mirar y digo, ¿dónde está el agua? ¿Dónde está la carne? Y yo pensando, bueno, me voy a hacer un batido, ¿sabes? Sí, te puedo prestar yo, que te traigo de casa. No te preocupes, por el momento estoy bien. Vale, vale, a ver. Coméntame, coméntame. ¿Estás preparado para la charla? Uy, 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 uy. ¿Estás preparado? Dicho así, parece que me vas a echar la bronca, macho. Que no te voy a decir nada. ¿Qué tienes tú con el Tenku? ¿A qué te refieres? Bueno, tú y yo ya hablamos de algo sobre él. Ajá. Pero hace poco tuve... Que no salga aquí porque te puto mato, ¿eh? Yo callado. ¿Seguro? Uh-huh. Vas a tener que hacer un juramento inquebrantable conmigo, ¿eh? Pinky promise. Vale. Me estuvo preguntando por ti, porque se pensaba que los de aquí te habían hecho algo, porque desapareciste unos cuantos días. Sí, de hecho tenía también llamadas y mensajes suyos de, oye, ¿todo va bien? Y yo en plan, sí, es que me tuve que ausentar, perdón. Ya. Así que escupe, ¿qué hay? Pues más o menos exactamente el mismo trabajo que aquí, solo que aquí me dedico a defender una puerta. O sea, es un trabajo extra al final. Extra oficial de... Ya mío. Esto sí que me lo llevo limpio. ¿Sabes? Simplemente, pues, de vez en cuando necesita algún trabajo que... necesita algo más de cabeza, ¿sabes? Dejémoslo ahí. Y me ocupo yo. Entendemos por cabeza que no hay que usar ningún tipo de arma ni nada. Simplemente, pues, lo que mejor se me da. Hablar. No sé yo, Hazme caso, si tuviese que ver algo con violencia ya no estaría aquí. A mí creo que me ha cogido manía ese hombre. ¿Por qué? No lo sé. Bueno, a ver, no le quisiste aceptar comida. Y tampoco le he aceptado trabajo allí, así. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Nada, me ofreció, pues como soy japonesa, me ofreció trabajar allí en el Dragon. Ya me la querían robar, si es que no puede ser, ¿Cómo que robar? Si es que, claro, ya me querían robar a la compañera. Si es que todo mal. Y no sé, creo que desde que últimamente... Bueno, es que además estoy un poco indignada porque voy allí a comprar Okonomiyaki, porque me encanta el Okonomiyaki. Y al final voy a tener que dejar de ir porque se están volviendo súper estrictos. Te hacen... O sea, me dijo uno de los seguratas, bueno, puedes entrar con la katana si traes una licencia de armas. Me saco la licencia de armas, vuelvo a ir y me dice el tío que está ahí en seguridad que tengo que dejar la katana. Y yo entonces, ¿para qué me he sacado la puta licencia de armas? Vale, creo que tiene pinta que la norma que nos han implantado a nosotros es porque la han estado liando quizá en otros sitios. No, creo que pasó algo aquí, pero no lo sé. Igualmente. Sí. Yo qué sé. No sé, me tocó mucho los huevos. Porque si me estás diciendo que puedo entrar con la katana y pues no sé. Es que no tiene sentido que me estés diciendo cómprate la puta de esto. Si vienes con la licencia te dejo entrar con la katana. Y luego voy y me dice, no, tienes que volver y quítate... ¿Son los de seguridad que tú y yo sabemos o...? ¿Que tú y yo sabemos qué? De negro... Sí, bueno, están en la puerta, van de negro. Vale, sí, no, o sea, me quiero referir en plan que no llevan traje como tal de bonito, como digo yo. No, no van de bonito. Vale. Entonces ya sé quiénes son. Son una agencia que andan por ahí. Hay un montón de negocios que los han contratado ya. Bueno, pero si es lo que te digo, si tú me estás diciendo que sin ninguna arma, pues sin problema, vengo sin ninguna arma. Ya, no, si no se enteran de una puta mierda. No sé, pero el otro día... Bueno, es que creo que voy a dejar de ir. Me duela en el alma porque adoro lo Okonomiyaki. A ver, yo puedo hablar con los de ahí, que conozco a todos los trabajadores, ¿sabes? Y... Nah, paso. Eso es joder. Ok. Lo cual, a ver...